Como lo habíamos prometido aquí en el informativo central de Canal 10, nos vamos a exteriores, a Barrio Jardín concretamente. Allá está nuestro compañero Carlos Antonio López. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Nos toca oportunamente, gracias Fernando, nos toca oportunamente repreguntarle, por favor, y pido disculpas a los colegas, le pido breve respuesta, por favor, para poder repreguntar cuál es la situación de Juan Pablo Voivoda respecto de Talleres en este momento. Sí, nos juntamos el día martes con él, tuvimos una reunión de cerca de 4 horas, nos juntamos nuevamente hoy, 3 horas evaluando todo el proceso de todo lo que vivimos con Juan Pablo. Le he pedido, ante un viaje inminente que yo tengo el día de mañana, salgo del país, le he pedido que estos 10 días pasemos a un cuarto intermedio y poder seguir hablando a mi regreso en 10 días para evaluar a fondo y tomar finalmente una determinación. Evaluamos mucho todo lo que pasó en esos 21 puntos que teníamos y que nos comprometimos a trabajar juntos en todo este año, donde personalmente evalúo que el 70% de esos objetivos se pudieron cumplir y donde hubo otros objetivos muy importantes que no se pudieron cumplir. En eso estamos, hemos hecho ahora un parate por esos 10 días, tenemos tiempo, el tiempo de que el torneo empiece a finales de julio y que el equipo se reincorpore el 5 de junio nos permite esa posibilidad y en esa instancia en la que estamos. Le pido ahora, por favor, que nos responda. El objetivo, dice usted, de Talleres es ingresar en copas internacionales para el próximo torneo. La cuestión económica, imagino, por la situación del país, debe tener mucho que ver con el preparativo, pensando en plantel, pensando en el mismo Voivoda. ¿Cómo se resuelve esa cuestión o cómo la tiene usted pensada? Definitivamente, yo creo que hoy estamos viviendo uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de los últimos años, y no hay excusa, no hay excusa para poder seguir creciendo aún en momentos de crisis. Yo creo que ahí está toda la inventiva y toda la capacidad de esta comisión directiva de generar recursos, de seguir generando y dándole valor a jugadores jóvenes. Ahí valoramos lo que significa que Juan Pablo Voivoda haya debutado a 9 jugadores este año, haya consolidado de esos 9 debut a 4 como avanzando en todo. Sigue en un proceso de crecimiento en todos los aspectos, en materia de infraestructura, en materia de la infraestructura que tenemos, de la infraestructura que viene, en materia del plantel profesional, donde tendrán que venir 5 o 6 jugadores de envergadura para cumplir objetivos de competencias internacionales. Talleres sigue con la ilusión de seguir mejorando y creciendo, aún en épocas difíciles. Y en época donde todos va a haber una reestructuración a partir de junio interna de reducción de gastos, vamos a reducir gastos casi en un 30% institucionalmente, que es lo que hace toda empresa cuando hay momentos de crisis. Pero definitivamente el objetivo deportivo sigue siendo el mismo y haremos un gran plantel para todo lo que es el periodo 2019-2020. Muchas gracias. Ahí está el presidente Andrés Fassi de Talleres, planteando las cuestiones que le hemos propuesto a partir de la crónica central. Muy verborrágico, homenaje a Paco Cabasés, y habló de ver la posibilidad de las ventas, solamente si hay buenas propuestas y traer gente que los reemplace. Desde aquí del Club Talleres sigue la conferencia de prensa del presidente Andrés Fassi.